Se ha dicho a veces que los historiadores del arte siempre encuentran respuestas a las preguntas que se hacen. Si lo pensamos bien, no es de extrañar que sea así, pues suelen enmarcar cuidadosamente esos interrogantes. En la época en que yo estaba redactando la tesis doctoral en 1964, se pensaba que todos los problemas tenían una solución definitiva. Simplemente era cuestión de encontrar el texto adecuado o la imagen adecuada que pudiera, entre comillas, resolver el problema. Los debates tendían a centrarse en quién había aportado las pruebas más concluyentes. Un ejemplo excelente es el largo debate que se produjo sobre el significado de las meninas, debate en el que yo participé activamente. Debe de haber como una docena de ensayos que afirmen haber desfrizado el código secreto de esta obra maestra. No hace falta añadir que periódicamente siguen apareciendo nuevas propuestas. Y yo mismo volveré sobre este cuadro y sus problemas en otra conferencia de este ciclo. Pero después, en los años 70, esa certidumbre se volatilizó como el humo. Una de las razones de aquel cambio de paradigma fue, en los Estados Unidos, un hecho estrictamente demográfico, el comienzo de una invasión de jóvenes que era el resultado del baby boom, con un olorcillo de revolución en el ambiente. Aquellos jóvenes historiadores del arte exigían nuevos espacios intelectuales en los que desenvolverse. La revolución social que pusieron en marcha los acontecimientos de 1968 afectaron inevitablemente y mucho a las estrategias de interpretación que habían desplegado los historiadores del arte. En el mundo angloparlante, los historiadores recién llegados buscaron el magisterio de determinados pensadores franceses e ingleses y empezaron a apropiarse de sus estructuras ideológicas. Una de las estrategias más extendida fue la interpretación marxista de la obra de arte, o la interpretación sociológica en términos más amplios. Michel Foucault, el destacado filósofo postestructuralista, estudiaba los mecanismos jerárquicos del poder y cómo habían llegado a dominar insidiosamente la cultura occidental. La teoría de la deconstrucción, articulada por Jacques Derrida, analizaba el cambiante significado de los textos en un intento de demostrar que no tenían un significado fijo, sino que podían interpretarse de varias maneras en función de quién fuera el intérprete. Entraban así en el discurso varios planteamientos que eran totalmente nuevos. Marcados sobre todo por las ideas feministas, adquirieron mucha fuerza los estudios de género, a los que luego se fue incorporando poco a poco la visión de la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Uno tras otro dejaron oír su voz los grupos que habían sido orillados o relegados por la historia del arte que podríamos llamar dominante. Esa nueva forma de hacer la historia del arte invadió la disciplina y empezó a colonizarla. Nadie contemplaba aquellos cambios con más escepticismo, mezclado con una cierta dosis de alarma, que los representantes de la llamada historia del arte tradicional. Para no alargarme más sobre esta cuestión, me dirigiré a dos dicotomías que ejemplifican las fallas geológicas de aquel terremoto: la teoría frente al empirismo, el museo frente a la universidad. Hay que decir sin más tardanza que los historiadores del arte tradicional, entre los que me cuento, siguieron creyendo en la demostración empírica. No obstante, se incorporaron a su manera de trabajar nuevas líneas de investigación
que suponían una utilización innovadora de los documentos y las fuentes primarias. Las esperanzas de renovación se centraban en ámbitos como los estudios sobre el mecenazgo, que incluía el fecundo tema del arte de corte en Europa, y la consideración del arte desde el punto de vista religioso, político y económico. Hasta la monografía, que era el cimiento de la historia del arte, su lecho básico, por seguir con la imagen geológica, salió reforzada de la aparición de aquellos nuevos instrumentos, cada vez más elaborados, de evaluación técnica. Y la voz de los restauradores y técnicos dio una nueva energía al campo de los empiristas. En España, estos nuevos planteamientos hallaron poco eco. Quien por alguna razón hubiera dejado de leer la historia de la pintura española en 1960, no habría tenido ninguna dificultad en retomarla en 1980, o sea, 20 años después. Añadiré de inmediato que aquella historia del arte, entre comillas, nueva, no era una moda pasajera, como era el resultado de profundos cambios sociales y políticos. Los historiadores del arte tradicionales y empiristas no podían despreciarlo sin más. Las obras de arte han sido siempre una forma de expresión social, religiosa y política, y por lo tanto su interpretación es intrínsecamente mutable, como lo son las propias instituciones sociales, religiosas y políticas. He hecho este resumen de evolución reciente de la investigación histórico-artística para que puedan entender mejor mi percepción de la historia del arte en España entre 1965 y 1985. Otras de las cuestiones a las que me voy a referir en esta conferencia es la de la competencia o rivalidad entre historiadores, que es un factor fundamental de la producción en nuestra disciplina. Aunque trataré más detalladamente de esta cuestión en otra conferencia, ahora simplemente quiero dejar constancia de ella en el contexto de mi experiencia personal de la historia del arte española. Volví a España el curso académico de 1964-65, tras defender mi tesis en agosto de 64. Cuanto menos diga de aquel trabajillo, mejor. Por fortuna, enseguida me di cuenta de los defectos que tenía y prudentemente me abstuve de publicarla hasta 1978, tras una drástica revisión. Se titula en español Imágenes e ideas en la pintura español del siglo XVII. La idea básica del libro era hacer una velada crítica de los criterios por los que se regía la historia del arte en España, concretamente la historia de la pintura española del siglo XVII, y demostrar las posibilidades que ofrecía un enfoque más contextualizado o interdisciplinar. Entre 1964 y 1978, había rellenado los huecos que tenía en mis lecturas y mi conocimiento directo del patrimonio cultural español. En 1965 había sido nombrado profesor ayudante en Princeton, donde durante varios años impartí cursos de todo menos el arte español. Ese escaso interés por mi especialidad era alarmante y me propuse averiguar cómo había llegado a aquella situación y cómo podía ponerle remedio. Con el tiempo, los problemas se fueron más o menos enfocando, aunque sin llegar a la nitidez total. Encabezaba la lista de problemas la situación política de España.
La dittatura di Franco despertava l'antipatia internazionale. La gente che tenía convicciones políticas liberales, como mis padres, por ejemplo, evitaban ir a España, pues sentían que con ello mostraban su apoyo al general Franco. España era un país pobre, aunque la situación económica fue mejorando lentamente, sobre todo a partir del momento en que el gobierno de los Estados Unidos empezó a inyectar ayuda financiera a cambio del derecho a establecer bases militares en sitios como Torrejón, Zaragoza y Rota. Otro pilar de la mejora era el sector turístico, que se había situado muy bien en el mercado de vacaciones baratas. Con todo, no sobraba el dinero y la enseñanza universitaria no era una prioridad para el gobierno español. El campo de la historia del arte era muy reducido en comparación con otras ramas de la ciencia, la medicina o el derecho. Cuando empecé mi carrera, no había en el sistema universitario español más de 8 o 9 departamentos de historia del arte. En su mayoría, profesores y estudiantes se dedicaban al arte de la región en la que habían nacido y crecido. Se quedaban allí no por falta de curiosidad, sino porque no había becas para viajar ni siquiera a los países vecinos. Aunque aparecieron regularmente publicaciones académicas, eran en su mayoría modestas, de poca calidad material y de diseño, y también de ilustraciones. Por entonces empezaban a ponerse de moda en Europa y en los Estados Unidos las reproducciones en color, una mejora de las monografías de historia del arte que los presupuestos de las editoriales españolas no se podían permitir. Las buenas bibliotecas de historia del arte eran un lujo. No lo había directamente en la Universidad de Madrid, cuyos estudiantes se veían obligados a ir a la Biblioteca Nacional ante el desagrado de los investigadores que allí trabajaban en sus fondos. Sí, la había en el Prado, pero no estaba bien dotada y su sala de lectura era mínima. La mejor biblioteca estaba en el Instituto Diego Velázquez, que formaba parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la institución pública dedicada a los estudios avanzados. Yo iba a trabajar allí la mayoría de los días y por la tarde fue allí donde volví a ver a Diego Angulo Íñiguez. Este inolvidable libro, Diego Angulo Íñiguez. La figura, el director del instituto y la figura más destacada de la historia del arte en España. No se acordaba de mí, de cuando había impartido un curso a los estudiantes de la Universidad de Nueva York. Yo, en cambio, le recordaba perfectamente. De hecho, ocupaba un espacio importante en mi mundo intelectual. Se mire por donde se mire, Angulo fue el historiador del arte más influyente del siglo XX. Y mire por donde se mire, fue también el más productivo, quizás no solo en España, sino de toda Europa. Por eso es necesario que veamos con cierto detenimiento lo que fue su extraordinaria carrera. Angulo nació en 1901. Y murió en 1986. Su larga vida y el hecho de que se iniciara muy joven en la historia del arte son sin duda una de las razones de sus logros. Otra fue la oportunidad en 1922 de pasar una temporada en Berlín y recibir allí la influencia del gran medievalista alemán Adolf Goldschmidt, que enseñaba en su universidad. Aquella experiencia se menciona siempre en las biografías de Angulo, pero está justificado profundizar en ella porque fue el hecho fundamental de su formación. Hoy,
Las abundantes publicaciones de Goldschmidt son conocidas sobre todo por los especialistas en arte medieval. Pero como ha demostrado Catherine Brush en su libro The Shaping of Art History, obra de 1996, su manera de entender la disciplina ejerció una influencia mucho más amplia. Goldschmidt fue primero profesor de la Universidad de Berlín de 1892 a 1904. Después pasó a la Universidad de Halle, donde enseñó de 1904 a 12. En ese año de 1912 regresó a Berlín y allí estuvo hasta la llegada del nazismo. Según todas las versiones, era muy carismático en sus clases y conferencias y en su propia personalidad, y un maestro de gran capacidad, pues dirigió casi un centenar de tesis doctorales sobre temas muy diversos. Cuando Goldschmidt era joven, le interesaban mucho las ciencias y dudó mucho entre seguir una carrera científica o dedicarse a la historia del arte. Ganó la historia del arte, obviamente, pero al final encontró la manera de conciliar sus dos pasiones, adaptando al estudio del arte los procedimientos del método científico y convirtiéndose en lo que Catherine Brush denomina un conocedor científico. Citaremos de nuevo a esta autora para describir el método de Goldschmidt. Dice Brush: Goldschmidt fue uno de los primeros en reconocer el terreno del arte medieval. Se dio cuenta de que antes de plantear cuestiones más generales, era necesario instaurar unos criterios intelectualmente rigurosos para el análisis y la clasificación de obras completas y para el establecimiento de los datos básicos de esas obras, es decir, su lugar de origen, su fecha, su inserción cronológica. Para muchos historiadores actuales, este planteamiento, que suele denominarse formalista, está anticuado y es insuficiente para dar respuestas a las preguntas que hoy nos formulamos sobre una obra de arte. En los años 20, sin embargo, cuando los historiadores alemanes luchaban por introducir el arte en los programas universitarios, era un enfoque revolucionario y al joven Diego Angulo le proporcionó los conceptos que necesitaba para reestructurar la historia del arte en España en esa dirección del conocimiento especializado y científico. El ascenso de Angulo a la cima de la historia del arte española fue meteórico. En 1925, con 24 años, ganó la cátedra de la teoría de la literatura y las bellas artes de la Universidad de Granada. Dos años después se trasladó a Sevilla, donde había pasado su infancia, y ocupó la cátedra del arte hispano-colonial, que se acababa de crear. En Sevilla se sumó a los historiadores del arte que mantenían el Laboratorio de Arte, organización cuyo nombre ya indica el deseo de cultivar una historia del arte científica. Durante la Guerra Civil formó parte del Servicio de Recuperación del Tesoro Artístico. Al término de la guerra, en 1939, se fue a Madrid, donde obtuvo la cátedra del arte moderno y contemporáneo, que mantendría hasta su jubilación. La coincidencia cronológica de su ascenso profesional con el comienzo de la era de Franco podría hacer pensar que colaboró con el régimen, que nada más que terminar la guerra había empezado a depurar las universidades. Sin embargo, no conozco ni la más mínima prueba de que tuviera relación alguna con el poder político en ningún momento de su carrera.
In qualche caso il governo non le considerava un elemento pericoloso e le permitió continuare con suo lavoro. En 1942 ingresó en la Real Academia de la Historia, de la que fue director desde 1976 hasta su muerte. En la Real Academia de Bellas Artes ingresó, sin embargo, con cierto retraso en 1958. Su relación con el Museo del Prado se inició en 1923, cuando formó parte de un equipo encargado de catalogar la colección. Pero la relación se hizo más estrecha y continuada a partir de 1941, año en el que fue nombrado conservador adjunto a la dirección y miembro del patronato. Fue luego director del museo durante un breve periodo, de 1968 al 70, y después siguió vinculado a él como director honorario. Pero su corazón estuvo sobre todo en el Instituto Diego Velázquez. Empezó como secretario en 1940 y luego fue designado director en 1953. Al estar integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como dicho, el instituto se financiaba con fondos públicos y bajo la dirección de Angulo llegó a ser el principal centro de estudios artísticos avanzados. Disponía de excelentes medios, incluida una buena biblioteca, especialmente buena en revistas provinciales, que a menudo efímeras, y en libros extranjeros, y se completaba con un archivo fotográfico. El instituto editaba la principal revista Especialidades del País, Archivo Español de Arte, que estaba dirigido por él y en la que solía publicar sus trabajos. Su abundante producción es bastante homogénea. Tenía una asombrosa memoria visual y un fino sentido de qué temas había que estudiar. Durante la primera parte de su carrera en Sevilla, se convirtió en un experto en el arte de las colonias hispanoamericanas. Con Enrique Marco Dorta y Mario Busquiaso como coautores, publicó en 1955-56 una historia en tres volúmenes del arte y de arquitectura de los territorios españoles en América, obra que sigue siendo una de las principales referencias sobre este tema. Ya en Madrid se centró en la pintura renacentista y barroca española, sobre todo en las escuelas madrileña y sevillana, y también en la pintura extranjera que se hallaba en colecciones españolas. Otra de sus virtudes era su gran capacidad para sintetizar la información. Sus compendios sobre la pintura renacentista y barroca española y sobre la historia general del arte, se utilizaron como manuales en universidades de todo el país. Conforme a su visión científica de la disciplina, Angulo solía dividir la historia de la pintura española en categorías basadas en la geografía y la cronología. En 1969, y junto con su principal discípulo, Alfonso Pérez Sánchez, empezó a publicar lo que quería ser un catálogo completo de la pintura española del siglo XVII. El proyecto no llegó a terminarse, pero los títulos que aparecieron ponen ya de manifiesto la base conceptual de tan ambicioso empeño. Toledo, siglo XVII, primera mitad. Madrid, primer tercio del siglo XVII, y etc. Los diversos pintores se analizaban en orden decreciente de importancia y siempre con la misma plantilla, biografía, formación y estilo y finalmente catálogo breve de la obra. Raras veces generalizaba, jamás contextualizaba, teorizaba,
sintetizzava o intellettualizzava. Su universo histórico artístico estaba dominado por la atribución, por la evolución estilística, donde hace mucho hincapié en influencias externas y la cronología de las obras. Curiosamente, no frecuentaba mucho los archivos. En cuanto a su manera de escribir, lo más preciso que se puede decir es que era clínica y admirablemente clara, pero también un poco seco. Este invariable modelo historiográfico era una opción claramente elegida. En primer lugar, toda publicación tenía que ser científica y rigurosa, como solían decir Angulo y sus discípulos cuando elogiaban un artículo o una monografía. Es evidente lo que estos dos adjetivos significan, pero nunca se explicaba por qué eran el sello de la excelencia, aunque hoy sabemos que inspiraban la escuela germánica. Tampoco se definiera nunca con precisión por lo que su uso podía ser bastante elástico. Sospecho que se empleaban cuando se ajustaban a las ideas de Angulo sobre cuál era el método más productivo para abordar las obras de arte. Aunque Angulo pensaba sin duda que llegaría un día en el que habría de ocuparse de problemas más amplios, para él la interpretación tenía poco sentido antes de que se conocieran todos los hechos. Según unos de sus discípulos, solía decir en voz baja, es tanto lo que desconocemos. Frase que yo la entiendo puede significar dos cosas distintas. Sería en primer lugar una expresión de humildad, el reconocimiento de que pese a todos los esfuerzos que hagan los historiadores, habrá siempre lagunas de conocimiento que si se colmaran, podrían llevar a modificar o ampliar nuestras conclusiones. De lo que no se hablaba era de cómo podíamos saber que habíamos llegado al final de esa búsqueda. Aunque nunca se hizo explícita, la deducción es que Angulo conocía la respuesta y en algún momento nos diría que habíamos llegado al final del trayecto y por tanto podíamos empezar con la ardua tarea de interpretar. El método de Angulo tenía otra consecuencia importante y es que separaba el arte de la cultura. En la concepción de Adolf Goldschmidt, el método científico se basaba en la observación y clasificación y era una adaptación de los mecanismos con los que se estaba tratando de comprender el mundo de la naturaleza. Como en Princeton había participado en los seminarios de Kurt Weizmann, el principal discípulo de Goldschmidt, yo conocía muy bien lo que con veneración se llamaba el método, con mayúscula. Sin embargo, comprendí después que para estudiar el arte, que es un fenómeno inserto en el contexto de la cultura en general, se necesitaba algún tipo de estructura especulativa derivada del intangible ámbito de las ideas. Sin esa estructura, las obras de arte iban a la deriva a través del tiempo y del espacio, carentes de ritmo y de razón de ser. Ya he dicho que Angulo estaba al margen de la situación política del momento, pero se daba la coincidencia de que su metodología le iba bien al régimen de Franco. A vaciar la forma del contenido se informaba, pero no se esclarecía. Los estudiosos que estaban más cercanos al poder, de los que podría ser un ejemplo el marqués de Lozoya, tenían muy claro que se necesitaba una historia del arte que podríamos calificar de patriótica. En el prefacio del primer número de Archivo Español de Arte y Arqueología, que apareció después de la guerra, Lozoya sentaba
las prioridades que debían regir no solo en la revista, sino también en la propia historia del arte. Escribía allí Lozoya: reparar los daños de la guerra es la más urgente tarea de todos los españoles de este momento. Reanudar el trabajo interrumpido en las altas aspiraciones que están en la médula de la España de Franco. Que la historia del arte estaba politizada es algo de lo que no cabe la menor duda. Un ejemplo revelador es la carrera de uno de los más respetados historiadores del arte de la posguerra, Enrique Lafuente Ferrari. Ah, es el retrato de Franco que figura como prólogo de esta edición de la revista de arte y arqueología. Eso es un... Es un cuadro de, creo que es de, no me escapa el nombre, ¿cómo se llama? No tiene importancia solamente porque no lo puedo recordar, pero en fin. Hablo de Enrique Lafuente Ferrari, que tampoco es él. Ahí está. Nacido en 1898 y fallecido en 1985, es decir, contemporáneo de Angulo y en cierto sentido también rival. A pesar de su amplia cultura y sus igualmente amplios intereses, de estar muy al tanto de lo que ocurría en la especialidad fuera de España, Lafuente no consiguió entrar en la universidad y se dedicó a enseñar historia del arte a los alumnos de las escuelas de bellas artes de San Fernando. No parece probable que Angulo personalmente bloqueara el acceso de Lafuente a la universidad. Había otras personas mejor situadas políticamente que tendrían más interés que él en acallar la voz de Lafuente. En los años 50, así pues, nadie amenazaba el dominio de Angulo sobre la historia del arte española. Javier Portús, conservador en este museo, ha descrito recientemente la posición y los poderes de que gozaba. Dice Portús: la posición central que ocupaba Angulo en el mundo académico y la incansable actividad personal y colectiva que generó han dejado una huella importante en el desarrollo de la historia del arte peninsular. Su influencia fue decisiva en varios aspectos. Por un lado, el poder que alcanzó en una España autocrática, con una cultura muy dirigida en la que los centros de actividad histórico-artística eran escasos y las posibilidades económicas limitadas. Fue muy grande lo que influyó no solo en la fortuna profesional de sus alumnos, sino en muchos colegas de su propia generación. Por otro lado, Angulo abrazó una opción metodológica determinada, el positivismo formalista. Y si bien a lo largo de su carrera se mostró abierta a otras posibilidades, lo cierto es que fue un acérrimo defensor de una historia del arte filológica que ha venido dominando la Universidad Española y otros centros de investigación histórico-artístico durante varias décadas. Es un fenómeno que, lejos de reflejar la riqueza de posturas que en realidad había entre los historiadores del arte españoles de su generación, responde más bien a la muy disparada fortuna profesional que tuvieron. Fin de la cita. Como es lógico, los discípulos de Angulo lo veían de otra manera. Para ellos era el amado maestro, generoso con sus conocimientos y sus favores. Citaré a continuación un breve fragmento de la necrología que escribió su discípula Elisa Bermejo, que durante mucho tiempo trabajó con él en el Instituto Velázquez.
Bermejo subraya así su personalidad de maestro y de estudioso. Dice, sin embargo, lo singular en la personalidad de don Diego, la forma con que sus colegas se dirigían a él o hablaban de él, es que su magisterio se extendía más allá de su calidad de profesor universitario. Todos aquellos que se le acercaban para pedirle una información sobre cualquier obra o tema de arte, recibían con gran cortesía y sencillez una parte de su profundo saber en el campo artístico. Siempre representó la imagen ideal que todos teníamos del maestro en la más alta y entrañable significación de esta mágica palabra. Bermejo se refiere después a su humildad intelectual. A pesar de su indiscutible categoría científica, acreditada por sus amplísimos conocimientos, nunca tuvo inconveniente en manifestar sus dudas sobre cualquier cuestión que se le plantease, y tanto que los que tuvimos la impagable suerte de recibir sus continuas enseñanzas por trabajar cerca de él, como los que le visitaban para consultarle, pudimos escucharle en más de una ocasión una de sus frases favoritas: es tanto lo que desconocemos. A primera vista resulta difícil conciliar estas dos semblanzas contradictorias de la misma persona. Pero hay varias explicaciones, una de las cuales es sin duda sentimental y generacional. El texto de Bermejo es de 1986 y el de Portús de 2007. Es evidente que Bermejo estaba influido por una larga relación con su maestro recién fallecido, mientras que para Portús, Angulo pertenecía a la historia. Al leer el texto de Portús, no salta una palabra: autocrática. Aunque la aplica a la situación política española, ese concepto es posiblemente lo que mejor explica cómo Angulo llegó al poder y logró mantenerlo durante tantas décadas. Las personalidades autocráticas exigen una lealtad incondicional y a cambio de ello recompensan a sus leales con puestos en la universidad y en los departamentos de conservación de los museos. Los oponentes eran el enemigo y se les marginaba enviándoles a provincias. Señalé antes la coincidencia entre los métodos que utilizaba el régimen para controlar el pensamiento y la acción y lo que, aunque más suaves, empleaba Angulo para canalizar la historia del arte hacia la red de los que pensaba como él. Él era por naturaleza una personalidad autoritaria y tuvo la suerte de aparecer en la escena justo en unas circunstancias políticas y sociales que le permitieron concentrar el poder en la disciplina que había elegido. Mis contactos con Angulo fueron esporádicos, pero inolvidables. La primera conversación un poco larga que mantuve con él, aunque conversación no sea probablemente el término más adecuado para describir cómo era tratar con don Diego, tuvo lugar en 1974 en una cena de poca gente que había organizado el editor de los libros de John Eliot sobre las cartas y memoriales del conde duque de Olivares. Uno de los invitados era Angulo, y nada más que verle le di la mano como era costumbre. Estábamos tomando una copa en la terraza, hablando de cosas intrascendentes, cuando Angulo dirigió la conversación hacia el tema de Murillo. Y durante un cuarto de hora me bombardeó con información sobre el pintor, sin darme un respiro para expresarle mis opiniones, si es que las tenía. Yo estaba desconcertado por la pequeña conferencia que me estaba dando, hasta que caí en la cuenta de que me estaba advirtiendo
advirtiendo de que no entrara en el tema de Murillo. Yo ya le había contado que estaba preparando una exposición de sus imágenes que se iba a celebrar en el Museo de Princeton en 1976, sencillamente para poner imágenes más agradables. Aquí hay uno y otro de los maravillosos dibujos de Murillo. Angulo llevaba mucho tiempo escribiendo una monografía sobre el artista sevillano, con catálogo razonado que finalmente se publicaría en 1981. Efectivamente, lo que me estaba diciendo era que Murillo era su tema y haría bien en buscarme a otro artista sobre el que trabajar, sobre todo porque estaba claro que él sabía mucho más que yo sobre la cuestión. En el número siguiente del Archivo Español de Arte, publicó un artículo titulado Algunos dibujos de Murillo, en el que le atribuía algunos dibujos que yo pensaba sacar a la luz en mi exposición. De haber sido español, habría abandonado mi proyecto como si fuera una patata caliente, pues nunca me habría atrevido en el territorio de Angulo. Todo el mundo sabía que estaba preparando una monografía sobre Murillo y que esta era de su propiedad y que, por lo tanto, no estaba disponible para ningún otro colega. Durante unos 20 años, más o menos, Murillo estuvo así, entre comillas, congelado, mientras Angulo escribía su libro. Es natural que los estudiosos eludan un tema en el que él está trabajando, otra persona, pero esto es distinto de bloquear el estudio de un determinado artista. Me encogí los hombros y seguí adelante con mi proyecto. El catálogo de mi exposición mereció de Angulo una crítica muy negativa que se publicó en las páginas del Archivo Español de Arte de 1977. Un año o dos después nos volvimos a ver, creo que por última vez. Había pasado por el Instituto Velázquez para presentarle mis respetos. Me invitó a su despacho, que tenía poca luz y estaba amueblado con bastante modestia. Recuerdo sentarme en una gastada butaca, cubierta por una tela oscura y tiesa, con los brazos estropeados por el sudor de las manos de docenas de peticionarios. Angulo solía hablar en voz baja, con un acento andaluz que tendía a unir las palabras. Confieso que me resultó difícil seguir su monólogo. Al final estaba claro que me estaba contando cómo, gracias a sus deberes, se había conseguido mantener viva la historia del arte durante los sombríos años de la posguerra. Era imposible que un joven americano como yo entendiera el enorme esfuerzo que había supuesto poner en marcha el Instituto Velázquez y mantenerlo en funcionamiento cuando los fondos públicos eran tan escasos. Terminó su discurso y nos despedimos. Y yo salí de allí ciertamente confuso. Con el tiempo me di cuenta de lo que estaba pasando. En 1978 publiqué Imágenes e ideas en la pintura española del siglo XVII. El capítulo introductorio estaba dedicado a la historiografía y en él criticaba los planteamientos positivistas y formalistas de Angulo y sus seguidores y abogaba por la pintura del siglo de oro, del siglo de oro se contextualizara con ayuda de la historia social, económica y religiosa. Esta idea no era en sí misma una novedad. Julián Gállego ya había propuesto otra manera de contemplar la pintura de esa época en su libro Visión y símbolos de la pintura española del siglo de oro, que había aparecido en francés en 1968 y luego en español en 1972. Gállego se había formado en París y estaba al tanto de los métodos de investigación histórico-artística más recientes.
Yo había pasado totalmente por alto la importancia del año de formación de Angulo en Berlín y la influencia de Adolf Goldschmidt en su manera de pensar. No obstante, en el discurso sobre la pintura española, mi ensayo ofrecía nuevas perspectivas y orientaciones para dar impulso a la disciplina. El libro fue polémico en España, aunque mucho más de palabra que por escrito. No existían entonces las reseñas críticas del tipo de los que son habituales en el mundo angloamericano. La crítica se ejercía en las tertulias, así que tuve que conformarme con el ronron de los rumores para saber si el libro estaba teniendo repercusión. Pero en 2008 encontré la respuesta que buscaba. Y la encontré en una evaluación de mi trabajo realizada por el profesor Bonaventura Bassegoda de la Universidad de Barcelona, que figura en el prólogo del libro que reúne mis escritos completos sobre Velázquez. Confieso que lo releo todas las noches antes de dormirme. Les leeré uno de mis pasajes favoritos. Escribe el profesor Bassegoda: uno de los valores que define mejor el perfil intelectual de Jonathan Brown es la seguridad y la confianza que tiene y que siempre ha tenido en la historia del arte como disciplina. Ahora parece ridículo, por obvio, afirmar esto, pero aquellos que nos formamos a principios de los años 70 recordamos muy bien nuestra incomodidad ante la historia del arte tradicional que se practicaba entonces en España, de un positivismo de muy corto alcance. Y también nuestro desconcierto ante el pseudo-teoricismo sociologista o de raíz estructuralista con que algunos pretendían redimir la disciplina. Ya a finales de esa década y en los 80, tener acceso a las investigaciones de Brown fue una de las vías que utilizamos para intentar resolver nuestras dudas y complejos. Si estas palabras son una valoración objetiva de mi trabajo en los años 70 y 80, ya entiendo por qué Angulo trató de apartarme del camino, de intimidarme y de hacerme comulgar con sus principales historiográficos. En España tenía medios para reprimir la disidencia, pero ninguno de ellos devalía con un estudioso cuya base de operaciones era el Institute of Fine Arts de Nueva York. Yo había criticado sus supuestos básicos como antes nadie se había atrevido o preocupado de hacer, y tenía que cambiar o, de lo contrario, pagar un precio por ello. Ninguno de los instrumentos de que disponía o que dispuso después su sucesor pudo conseguir ese objetivo. Sería un error entender todo esto como una cuestión de rivalidad personal, aunque inevitablemente es un elemento que también hay que tener en cuenta. Me gusta pensar que era más exactamente una cuestión de concepciones opuestas de los fines de la historia del arte. En el Princeton en que me formé, se hacía mucho hincapié en la crítica de los estudios anteriores o actuales sobre una o varias obras de arte, en el concienzudo análisis de las fuentes primarias y en los estudios iconográficos de Erwin Panofsky. El sistema español valoraba sobre todo la conformidad con los métodos de investigación que había establecido Angulo y sus seguidores. Había también una diferencia fundamental en los destinatarios de la historia del arte. Los historiadores formados en España escribían pensando en especialistas españoles. Yo, en cambio, aspiraba a que mis publicaciones llegaran tanto a los expertos como a los aficionados, con la esperanza de atraer a un público que era culto en el sentido general, pero que sabía poco del arte español. Por otro lado, los libros editados en España tenían poca o ninguna distribución. Por esa razón, los textos de sus historiadores eran poco conocidos.
Yo tenía que venir a España con cierta frecuencia solamente para hacerme con las últimas novedades. Quizás, debido a estas circunstancias, la producción historiográfica española era a veces ignorada. Muchas veces no salía de mi asombro cuando, por ejemplo, un historiador del arte británico escribía o hablaba de un tema que ya se había estudiado en España. Aparentemente, poco o ninguno de los especialistas no españoles tienen más allá de unos rudimentarios conocimientos del español, aunque para algunos de ellos saber italiano les facilitaba, en cierto modo, el acceso de los textos escritos en castellano. Durante la primera parte de la Edad Moderna, Madrid había estado en el centro de la política europea. Su importancia como capital artística era reconocido por todos, y así el papel de encrucijada del comercio de obras de arte. El declive de España y la persistencia de la leyenda negra, encarnada entonces en el general Franco, relegaron los logros artísticos del siglo de oro a una posición marginal, y el escaso vigor de los pintores de finales del siglo XIX fue el remate definitivo. España había perdido su puesto de gran potencia mundial, y el estereotipo negativo de la leyenda negra había pasado a la calumnia, a la veracidad. En ese proceso, también la comprensión de la cultura visual española había salido perdiendo. El momento más bajo se produjo en 1969. Bueno, lo siento, pero tengo que repetir toda la charla. Hasta... Bueno, tiene que estar aquí por... Bueno, no importa que destruya mi conclusión. El momento más bajo se produjo en 1969, cuando Kenneth Clark publicó Civilización, una versión personal, que estaba basado en una serie de televisión de 12 capítulos que había tenido mucho éxito. En sus últimos años, Clark se convirtió en una especie de embajador de la alta cultura para el público general. Atildado y elocuente, encarnaba a la perfección al aristócrata inglés cultivado. Oh, it doesn't matter. Who wants to see Kenneth Clark anyway? He's not here. Well, we won't miss him. Let's just have a... No, tampoco. No, no es Kenneth Clark, seguro. Pues nada. Seguimos. Sí, es una imagen muy bonita. El momento más bajo se produjo en 1969, cuando Kenneth Clark publicó Civilización, una visión personal, que estaba basado en una serie de televisión de 12 capítulos, que había tenido mucho éxito. En sus últimos años, Clark se convirtió en una especie de embajador de la alta cultura para el público general. Atildado y elocuente, encarnaba a la perfección al aristócrata inglés cultivado. A los norteamericanos, claro está, les encantaba el tipo de leve pero inexpugnable esnobismo que él representaba. En las antiguas colonias de Inglaterra, el programa tuvo mucha audiencia. Pero Clark no era hispanófilo. En el prefacio del libro explicaba por qué había excluido a España de su historia de la evolución de la civilización occidental. En solo unas cuantas líneas se les arreglaba
para Rey capitular casi 5 siglos de sentimiento anti-español en Inglaterra y otros países protestantes. Escribía Clark, algunas de las omisiones más ofensivas me fueron dictadas por mi título, se refiere al título del libro y no al honor que se le había concedido nombrando de Lord Clark of Saltwood. Dice, si hubiera tratado de hablar de historia del arte, no habría posible dejar fuera a España. Pero cuando uno se pregunta qué ha hecho España por ampliar la conciencia humana y colaborar al progreso de la humanidad, la respuesta es menos clara. Don Quijote, los grandes santos, los jesuitas de América del Sur, es una lección muy rara. Por lo demás, ha sido sencillamente España. Y si mi intervención era que cada programa se ocupara de los nuevos avances de la concepción europea, no podía mudar de esquema para hablar de un solo país. La leyenda negra seguía resonando tantos siglos después, revivida en el dulce pluma de un lord británico. Desde mi punto de vista, el siglo de oro era una oportunidad de oro. Había tanto que estudiar y para hacerlo se necesitaban ideas nuevas. Más allá de las fronteras de la península ibérica, había una ebullición de formas de ver el arte y la historia del arte, un mundo que con los años no hacía más que crecer. Francia, Italia y los Países Bajos, entre otros, habían descubierto la política cultural y exponía continuamente sus logros artísticos para construir una buena imagen política del país. Tal como se practicaba en España, el formalismo tenía sin duda su utilidad, pero en el complejo y competitivo mundo del arte y la historia del arte que había nacido en los años 70, sus limitaciones se revelaron con claridad. Gracias.